San Martín también, a quien representa a la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias también por sumarse a la actividad que genera el municipio de San Martín y también el gobierno de San Juan, estar participando en las actividades, al trabajo que hace el equipo del Ministerio, al Secretario de Turismo, también Martina, la Dirección de Producto. Y realmente muy contentos porque en este contexto ya trabajando en activar, ¿no? En activar las actividades, bueno, repitiendo la palabra activar, realmente estamos muy contentos, estamos, ya hemos cerrado con Madame Butterfly lo que fue el Teatro del Bicentenario acá con el intendente en este concurso del asador, que realmente fue un éxito en las ediciones anteriores, y luego de más de un año y medio donde estuvimos realmente con los municipios muy quietitos en lo que eran las actividades turísticas y culturales, y poder estar acá sentada con el intendente de San Martín, con Andino, nuevamente en un evento gastronómico de los más convocantes que tuvo la provincia, porque recordando los anteriores realmente fue un éxito rotundo con la gastronomía, y dentro de poco va a ser el Día del Patrimonio. Y estaba viendo los cortes, ¿no? Que estaba leyendo acá, que van a poder elegir entre punta de espalda, costillar, tapa de asado, asado carnicero y matambre. Punta de espalda, nos hicimos a nivel nacional. Recién le preguntaba al intendente, ¿van a hacer punta de espalda? Sí, una de las direcciones. Hoy promocionamos a nivel nacional nuestro corte que se ha posicionado. Y bueno, muy contentos porque desde San Martín se posiciona el turismo de San Juan, se posiciona la cultura. Y con este concurso que supo realmente posicionar el intendente, el pueblo de San Martín, y que se luce también no solo con los sanjuaninos, sino también con los turistas, en un fin de semana largo además que estamos rozando. Vamos a apostar que realmente son increíbles. Disfrutar también de los distintos eventos artísticos que van a ver ahí en el complejo Seferino La Cultura, además de también de poderse comer un plato de asado preparado por los mejores de San Juan, que está colaborando y ayudando a las instituciones intermedias del departamento de San Martín. Así que muchas gracias, Claudia, de vos, al gobernador y a todo el gobierno de la provincia. Y ahora, si se cobra entrada, por favor. Bueno, la elección va a ser el día 6 de noviembre en la Peña del Asador Sanjuanino, que ya respectivamente haremos la conferencia para anunciar quiénes son los artistas, totalmente gratuito. A partir de ahora, como decía Roberto, son las inscripciones que quedan abiertas a través de un formulario que lo pueden publicar ahí en la página de turismo o en la página de la municipalidad o en forma presencial en la Municipalidad de San Martín también. Los premios son, para la categoría Mateo, primero y segundo premio, 8.000 y 5.000 pesos en ambas, en tanto las brasas como las llamas. Y en la categoría profesional, que se suma este año, 15.000 pesos el primer premio y 8.000 pesos el segundo premio.